Porque en el día de hoy circuló una imagen que tiene que ver, que es esta que estamos viendo aquí, que es un llamado para un voluntariado para los estudiantes de la carrera de enfermería para realizar algunos trabajos con respecto a la pandemia, no específicamente con trabajo de enfermería, pero son voluntariados. Así que estamos justamente en comunicación con la directora Ana Naranjo. Buenas tardes. Ana, José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Ana. Vamos a ver si podemos subir un poquito porque las escuchamos muy bajo. Queremos justamente que nos comente un poco sobre esta convocatoria que se ha realizado por parte de la universidad, pero también principalmente por el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan para un voluntariado para los estudiantes. Sí, efectivamente. Fuimos convocados por el Ministerio de Salud para hacer esta convocatoria para que los alumnos avanzados de la carrera de enfermería puedan colaborar en tareas referidas sobre todo a la parte administrativa, sí, en el control de la pandemia, ¿no? Bien. Sí. Sí, no, estos requisitos para los estudiantes pueden ser el primer año, último año. Vamos a empezar con estudiantes avanzados. Vamos a apuntar sobre todo a los que están cursando tercer año, que están próximos a recibirse de enfermero universitario, porque los de cuarto y quinto, que ya son enfermeros, están terminando la licenciatura, el 97% ya está trabajando en centros de salud. Claro, bien. Claro. Entonces, vamos a empezar con los alumnos de tercer año y bueno, y después seguiremos con los de segundo para que puedan realizar las tareas. Lo importante es que ellos no van a estar en contacto directo con los pacientes. Bien. ¿Y dónde específicamente se los va a destinar a estos jóvenes voluntarios? Bueno, eso lo vamos a ver bien con el Ministerio de Salud, porque las tareas que ellos van a hacer, por ejemplo, es comunicación y contención para la entrega de los resultados vía telefónica, bien, seguimiento telefónico y contención de los pacientes con enfermedad, seguimiento telefónico de los contactos estrechos, bien, carga de datos, abordajes territoriales. Entonces, hay muchas tareas que pueden hacer y de acuerdo a las necesidades del ministerio será donde se los vaya a designar. Incluso muchos podrán hacerlo desde su casa. Claro, solamente trabajo telefónico, o sea, por el momento. Por el momento sí, y carga de datos en el sistema. En el sistema. Donde van cargando los positivos, los estudios que se hacen. En el CISA. En el CISA. Claro. Exacto. ¿Y cuántos son los voluntarios que se están buscando por parte del Ministerio de Salud? Todos los que podamos. Vamos a empezar con unos 40, pero vamos a convocar a más. Si necesitamos más de 40, y se van a ir reclutando. Bien, perfecto. Bien. Y en una segunda etapa, digamos, en un periodo a lo mejor más avanzado, ¿van a hacer trabajo de terreno, van a estar en contacto con los pacientes, o todavía esa etapa no se tiene pensado? No, por el momento no tenemos pensado el contacto directo con los pacientes. Lo que va a permitir estos voluntarios que los enfermeros profesionales puedan estar al lado del paciente y no tengan que estar haciendo estas tareas que lo pueden hacer desde su casa y ayudar muchísimo hasta la pública, ¿no? Licenciada, ¿y esto nació como idea del Ministerio de Salud? ¿Ustedes estuvieron en contacto con la doctora Almazán? Nosotros permanente estamos en contacto con la doctora Almazán. Inclusive yo también estoy trabajando en una comisión que depende de la Comisión de Bioética para ver los tratamientos que se van a ir instalando en los hospitales de acá. Sí. Y fue una inquietud del Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la provincia, porque este trabajo con las universidades ya lo están haciendo en distintas provincias. Por ejemplo, empezaron en Chaco
cuando sí. se acuerdan que al principio de la pandemia hubo un montón de casos, bueno, las universidades colaboraron muchísimo y ayudaron con tareas realmente invaluables. Sí, ¿y por qué se demoró un poco acá esta implementación en San Juan? Sí, porque acá los casos empezaron mucho después. Nosotros tuvimos casos importados y recién tuvimos un caso autóctono de San Juan en agosto. Entonces, como que no hacía falta. Ahora que el virus es comunitario, que circula, ahora sí necesitamos, porque el número de casos diarios es muy elevado y se necesita más ayuda. Licenciada, la Universidad Nacional, bueno, ya la Universidad Nacional ya está fijo. ¿La Universidad Católica también va a participar de este proyecto? La Universidad Católica fue convocada, pero no sé al final si va a participar o no. Eso no les puedo dar información. Ana, y con respecto, si has podido tener contacto con los estudiantes ya de último año, si están emocionados, contentos, tienen ganas de participar de este voluntariado. Ellos quieren ir a trabajar al hospital desde que empezó la pandemia, están desesperados por ayudar, por colaborar. Realmente el estudiante de enfermería es una persona que tiene una vocación de servicio y una entrega muy grande para su profesión y su vocación, ¿no? Bien, bien. O sea, ¿están dispuestos también a colaborar, aunque sea con estas comunicaciones por teléfono? ¿Cómo dicen? Digo que están dispuestos a realizar estos trabajos por teléfono y si está pensado en algún momento trabajar en el hospital, que sea el siguiente paso. Sí, ellos están dispuestos a todos y permanentemente, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos ayudar? Incluso estudiantes de segundo año, de primero. Sí. Es más, cuando largamos la convocatoria, aspirantes a ingresar a la carrera preguntaron si ellos podían anotarse. Bien. Esto le va a generar al casi enfermero universitario, por decirlo de alguna manera, porque hablemos de que están transitando el tercer año de la enfermería universitaria. ¿Posibilidades para el futuro, para ingresar al sistema de salud? Siempre hay posibilidades. Los egresados de enfermería encuentran muy rápido trabajo. Está bien. Y la gran mayoría está trabajando en el sistema público, en los grandes hospitales o en los centros periféricos de salud también. Claro. Entonces, yo creo que sí. Es más, teniendo este antecedente, porque a todos los que participen se los va a ir formando desde Buenos Aires. Claro. Y aparte de eso se le va a dar certificación. Porque además hay que decir que enfermería es un recurso humano necesario, esencial y escaso en el sistema de salud. Por eso tienen muchas posibilidades los estudiantes de enfermería de inmediatamente egresados ingresen al sistema de salud. Sí, por supuesto. Recuerden que la enfermería se declaró en emergencia en el 2008-2009. Por eso es que se crearon tantas carreras de enfermería en el país, incluyendo la nuestra en la Universidad Nacional de San Juan. Claro, exactamente. Claro. Ana, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse los chicos que quieran ser voluntarios? En primera instancia vamos a inscribir hasta el 20 de noviembre, pero bueno, si necesitamos más abriremos las inscripciones. Esto es algo muy dinámico, muy flexible. Bien. Lo que necesitamos es ayudar y colaborar para que esta pandemia termine lo antes posible, ¿no? Bien. Ana, le cambio un poquito de tema y le consulto. Sí. Nosotros hace una semana atrás estuvimos hablando con estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuyo que nos manifestaban sus preocupaciones porque no podían realizar las prácticas de último año para poder recibirse. ¿En la Escuela de Enfermería se están pudiendo realizar estas prácticas? No, en ninguna carrera de salud del país ha podido realizar prácticas en centros de salud. Bien. Ninguna. Enfermería, medicina, kinesiología, ninguna. Y eso fue una disposición que se tomó los últimos días de marzo entre todos los decanos y los rectores de las universidades y
el Ministro de Salud y Educación de la Nación. ¿Y cómo hacen los chicos para poder completar estas prácticas? Se hace de forma virtual, pero en algún momento necesitan esa práctica que sea de forma presencial. ¿Cómo lo pueden hacer? Y precisamente por este año lo que se ha hecho, se les ha dado toda la teoría, estamos terminando de dar la teoría de las asignaturas, uh-huh. Y vamos a ver si el año que viene la situación epidemiológica si lo permite, que puedan ingresar a los centros de salud. Mientras, ver si podemos reforzar con simulaciones y todas esas cosas. Claro. Mientras tanto, no se puede completar estas prácticas hasta que no se vea lo que pasa el año que viene, si va a ser presencial o no. Y sí, porque nosotros dependemos que nos autorice Salud Pública a ingresar a los hospitales. Claro. Y ustedes están viendo que los chicos se están pudiendo recibir, algunos que quizás ya hayan terminado estas prácticas. Sí, en lo que va del año, se han recibido cerca de 150, uh-huh. Bien. Entre enfermeros y licenciados, ¿no? Sí. Muchos de ellos se han recibido rindiendo su última materia en modalidad virtual, porque desde junio a la fecha ya hemos tomado 7 turnos en modalidad virtual. Lo que pasa, bueno, aquellos que les falten las prácticas para regularizar las asignaturas, eso por el momento vamos a esperar el año que viene. Sí. Se están reuniendo a través de la AUERA, que es la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de Argentina. Uh-huh. Nos estamos reuniendo a ver qué otras alternativas podemos tener como para poder facilitarles a los estudiantes que se reciban, ¿no? Claro, sí, no es un detalle menor. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la virtualidad en los alumnos de las carreras de salud de la Universidad Nacional? Bueno, nosotros empezamos las clases de este año presenciales, dimos una semana y a la semana siguiente entramos en cuarentena. Sí. Entonces, hubo que las asignaturas del primer semestre, que yo doy una asignatura en el primer semestre también, tuvimos que organizar de una semana para la otra las cátedras virtuales. Claro. El sistema de educación a distancia del campus virtual de la universidad estaba en proceso de acreditación y de golpe tuvo que generar más de 800 cátedras para toda la universidad. Claro. Realmente el esfuerzo que se ha hecho es muy, muy grande, pero logramos que la gran mayoría de los alumnos, de las alumnas, puedan cursar y puedan rendir sus evaluaciones parciales, sus evaluaciones finales. Uh-huh. Para que pudiera pasar esto, le dimos en la escuela, hablo lo que pasó en la escuela universitaria, le dimos becas de datos a los estudiantes que no tenían posibilidades de cargar datos en sus celulares. Entonces se les cargaba directamente crédito en el celular y ellos tenían acceso a las clases virtuales. Recordemos que la mayoría de las clases que se dictan a través del campus virtual, cuando ellos se conectan a este campus no gastan datos por el convenio que hubo entre las compañías de teléfono y las universidades. Sí. Pero, por ejemplo, por ahí tenían que entrar a otras plataformas y ahí sí consumen datos, por eso es que decidimos darles estas becas. Tuvimos un excelente resultado. Se terminaron organizando bien, digo, por esto de la virtualidad, se terminaron dando todas cumpliendo con todas las cátedras necesarias y además a los alumnos se les ayudó por este tipo de beca o ayuda que se les dio para cargar datos en cada uno de los teléfonos. Sí. Por supuesto. Así que estamos muy contentos. Fue aprender sobre la marcha y fue hacer las cosas muy rápido, pero hemos tenido la posibilidad de terminar el primer semestre muy bien y ahora el segundo semestre ya más organizado, está pronto a terminar a principios de diciembre. Bien.
Bien. Bueno, Ana, le agradecemos entonces por la comunicación y por esta convocatoria entonces para los estudiantes de último año de la carrera de enfermería. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, interesante.